Nosotros aquí en UJAT Noticias y en más información reconoce el gobernador Carlos Manuel Merino Campos la participación de la UJAT y sus investigadores en el crecimiento económico del estado. Vamos a los detalles. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco debe formar parte de las estrategias de gobierno, consideró el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, durante la clausura este viernes del programa de formación Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente en Tabasco. En esta ceremonia realizada en el Salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo agradeció al rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, por su participación en este proyecto. A mí me agrada muchísimo, y se los comento, que la universidad esté en todas partes. De hecho, debería de estar en todas partes. Hemos tenido, hagan de cuenta que hemos estado muertos de sed y sentados en un gran depósito de agua. Y ese depósito de agua es la universidad. La universidad tiene la capacidad de ayudarnos en lo que ni siquiera imaginamos. Y como su nombre lo dice, universidad es universalidad. Debe de estar en todas partes y me enorgullece y me da mucha alegría saber que es parte de este programa, porque la universidad, ahora ahí entregamos el premio de ecología, ahí estaba un biólogo de la universidad realizando trabajos de desarrollo, otro premiado también de la universidad, que ya me tocó verlo, porque nosotros nos gusta estar en territorio más que en escritorio. Y fuimos a la costa a ver los programas de desarrollo del cultivo de ostión, para el que tenemos un potencial inmenso, y ahí está la universidad ayudando, enseñando a los productores, desde los más humildes hasta los más fuertes. Ahí está la universidad, aquí está en la parte ecológica, acá está en la parte del desarrollo humano, municipal y del crecimiento económico incluso. Puede estar en todas las áreas y debe de estar, y la vamos a seguir contemplando. Así que gracias, rector, por su acompañamiento y apoyo. A esta clausura del programa de formación Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo Resiliente en Tabasco, asistió el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Con imágenes de Víctor Ruiz, Armando Cortés, UJAT Noticias.